Ya se acabaron las navidades y volvemos a la rutina con Star Wars Resistance. Buscando bajo el agua, Sinara se encuentra un Z-95 de las Guerras Clon, pero con la nave viene una pequeña criatura que Nico la adopta como Vivo. Nuestro pequeño amigo causa problemas al equipo Fireball, pero Nico renunciaría si Vivo se va. Por otro lado, Kragan informa a Sinara que los que la rescataron son de la Resistencia e invita a Kasuda a buscar más piezas. Son interrumpidos por el ataque de un monstruo gigante que ataca el coloso. Al final, Niku se da cuenta que es la madre de Vivo y se lo devuelve. Vale, aunque este episodio parece que sea de relleno y que sea casi la misma trama del episodio de Forces of Destiny, puede que nos hayan dado pistas para futuros episodios como el tercer episodio. Lo más importante es que Vivo ahora es amigo de Niku y se podría decir que su madre también. En mi análisis del tráiler de mitad de temporada, dije que la criatura podría ayudar al coloso a defenderse de la Primera Orden al final de la temporada. Ahora estoy seguro al 90%. En el tráiler se ve a la criatura otra vez, ¿será la madre o Vivo? Según Star Wars, apenas está en su etapa de renacuajo, y no sé cuánto tarda en crecer un renacuajo, pero sería bueno que Niku le pidiera ayuda a Vivo. Lo segundo, más importante, es que Kel y Ayla pueden ser sensibles a la fuerza, sobre todo Ayla con los sueños que tiene. Esto puede ser la razón por la que la Primera Orden los buscaban tan desesperados y que Kylo Ren haya destruido su hogar. Ellos serán otra pieza importante en el futuro, y ahora Tam sabe que están con los Chilidai. En el tráiler se ve a Pai llevándose a Tam, ¿podría tener algo que ver? Por ejemplo, que se niegue a entregar a los niños. Otras cosas que vimos fue a Kasuda trabajando muy bien en equipo con los Haces. Al fin y al cabo, él tenía su escuadrón cuando estaba con la Nueva República. Y no pasó desapercibido. El Capitán Dosa se fijó en él y más que impresionado, parecía sospechar de él. Y su hija también tiene dudas sobre Cass. Todas las piezas de los capítulos anteriores están empezando a encajar. Y por último, Sinara también tiene el ojo pegado a Kasuda y ahora sabe que hay una alarma para piratas, lo que podrá sabotear en el futuro. ¿Qué te pareció el episodio? Como siempre, déjamelo saber en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Dale like, comparte y suscríbete para más Star Wars. May the Force be with you. Always.